Good evening, everybody. Thank you so much for joining. Hello, hello. How you doing there? Can everybody listen to me? Can you hear me, guys? Yeah, yes, I can hear you. Thank you. Thank you so much for the confirmation. And thank you so much for joining. Guys, si se me quiebra la voz or anything, let me know para poder hacer el cambio here. So I see Raúl, I see Jenny, Kevin, Kimberly. Thank you so much, guys. Gracias por encender la camarita también. Thank you so much for your camera so we can see you. Super, super nice. Bienvenidos todos, bienvenidos. Inglés Corporativo le da la más cordial bienvenida a este nuevo proceso que iniciamos juntos, right? Mi nombre es Julia Sarceño. Voy a ser su facilitadora durante este módulo básico 1. Les disculpas por los minutitos de demora, solo estaba terminando una clase anterior. Nuestra clase va de 9 hasta las 10 de la noche, right? Es una hora clase. Voy a intentar respetarles, tal vez le voy a robar por ahí uno o dos minutitos del tiempo de la clase para cualquier pregunta, duda o anything que vayamos a cubrir. El día de hoy es como nuestro primer acercamiento a Let's Say. Vamos a ver un par de generalidades, vamos a conocer la plataforma, vamos a conocer el programa, de qué se trata. Disculpen si mi voz se quiebra o mi voz está como un poquito rara, y una parte de las consecuencias de la gripe and everything. Pero espero que me puedan escuchar claro y que no se me quiebre por internet issues or anything. Veo like most of you like gracias chicos por la cámara, thank you so much for that. Nosotros parte de las políticas que tenemos es tomar asistencia, lo vamos a hacer al inicio de nuestra sesión, lo vamos a volver a hacer al finalizar también. Solo les voy a pedir me regalen confirmación, ya sea verbal, ya sea en chat, right, y siempre que me ayuden con su camarita. So necesitamos verlos ahí, saber que están ahí, that you are present, que podemos contar con su participación, you know, and everything. Así que antes de poder dar inicio a las generalidades del programa, sí les voy a pedir me regalen confirmación un momentito. Solo voy a leer su nombre. I'm gonna read out your names. And, y solamente me regalan un presente para confirmar que estamos. Está muy reinterizado en internet. Okay, today is the 24th. Jennifer Martínez está por acá. Solo me regala un present, porfa, un here. No. Kenny Lisette. Kenny todavía no. Kevin Hernández. Gracias. Gracias, Miss. Kevin Hernández. Kimberly Janet. Lady Sarai. Leticia Azucena. Presente. Gracias, Miss. Lisbeth Daniela. Presente. Thank you. Marco Quijano. Presente. Thank you. María de Los Ángeles. Mirna Morales. Present. Thank you. Nancy Carolina. Present. Thank you. Nelson Rolando. Present. Thank you. Norma Cañas. Presente. Thank you so much. Sorry. Just a second. That was Norma. Omar Mozo. Oscar Rodríguez. Present. Gracias. Oscar Rosales. Presente. Thank you. Pablo Cornejo. Paola Parada. Presente. Thank you.
Raquel Llanes. Raúl Fuentes. Buenas noches, presente. Hi, thank you. Rebeca Rivera. Present. Thank you. Rosa del Carmen. Presente. Gracias. Rosemary Beatriz. I am present. Thank you. Roxana Marroquín. Give me one sec. Sandra Cuadra. Here I am. Thank you so much. Okay. Sofía Pérez. Presente. Thank you. Teresa de Jesús. Presente. Thank you so much. And Trinidad de Mercedes. Trinidad Soto. Okay. Verónica de Marroquín. Presente. Okay, there we go. Thank you so much. Okay, thank you so much. Normally, este control lo hacemos dos veces, lo vamos a hacer al inicio, y si alguien se nos quedó del inicio, lo volvemos a hacer al final, right? Para que todos tengamos nuestro control de asistencia. Les voy a compartir, ahora como es nuestro primer día, me disculpo porque voy a hablar un poquito más. Normalmente me limito a hacer como la parte de facilitadoras, o es como damos instrucciones, general things. Y luego se trata de ustedes, que ustedes practiquen, que ustedes participen, right? Especialmente porque es un programa diseñado para una hora clase. Entonces, el tiempo van a ver, ya son las 9:10, se nos va a ir pero volando, no vamos a sentir la hora. Y esa es la idea, you know, que participemos tanto como sea posible. So, let me just share a little bit. Para quienes entraron un poquito tarde, mi nombre es Julia Sarceño. Voy a estar con ustedes durante este módulo, right? Que va a ir de lunes a jueves en este horario de 9 a 10 de la noche. And, tengo alrededor de 10 años en el área facilitadora de idioma inglés y en este programa de inglés por el trabajo tengo alrededor de 4 años here. Now, algunos requerimientos que vamos a solicitarles en esos momentos como parte de Instafor. El primero es el siguiente, el nombre completo al conectarse a la plataforma. Cuando nos conectamos, a veces lo hacemos con el correo y a veces nosotros tenemos la posibilidad de elegir, right, el nombre que queremos. A veces ponemos nuestro primer nombre, nuestro primer apellido. Les voy a pedir que me ayuden haciendo el cambio a que les aparezca el nombre completo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bastante fácil. Si están en la computadora, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes me van viendo acá. Y espero que lo puedan ver. Acá donde dice más, si está en la computadora, le va a aparecer tres puntitos en la barra de abajo. Right? Usted, permítame, déjeme dejar de compartirles acá. Creo que no van a ver mi pantalla this way. Ok, let's give it a try. Vamos a ir a la parte donde está más, right? O donde está como la parte del menú. Y le vamos a dar acá donde dice. Give me one second. Creo que les va a parecer diferente. Well, la forma más fácil es irnos a nuestra pantallita. Le damos clic en los tres puntitos de nuestra pantallita. Y luego le vamos a dar acá donde dice renombrar. So, mi nombre aparece como inglés corporativo. That's it. Pero el de ustedes la podemos cambiar. Si están en el teléfono, if you are in your phone, también les puede aparecer la parte de renombrar o les aparece la parte de más. Un segundo, déjenme ver si puedo ingresar desde mi teléfono. To guide you better. Recording in progress. Ok, si está en el teléfono, en la primera pantalla les aparecen los tres puntitos. Ustedes le dan clic ahí y le pueden dar clic en configuración de la reunión, que es la forma más fácil, right? And let me see.
Déjenme ver si se puede de otra forma. Si no, donde aparece participantes, que aparece el número 28, le dan clic sobre donde dice participantes, se buscan, ustedes van a aparecer como opción número 1, le dan clic encima y dice levantar la mano y dice cambiar nombre. Le damos clic en cambiar nombre y desde el teléfono lo podemos hacer. So, necesito que me ayuden para que les aparezca la asistencia completa. Veo, por ejemplo, Marcos, María de los Ángeles está completo, veo el de Mirna, veo a Teresa de Jesús. Los demás me aparecen con un nombre, un apellido. So, si necesito su ayuda, please, haciendo el cambio al nombre completo. Si alguien tiene dificultades, let me know para yo poder hacérselo desde acá. Veo a Raúl, veo a Rosa, gracias, thank you. Rosemary, estamos completos, I think. Raquel también, thank you. Jennifer también ya la veo completa, solo me falta Kenny, Kimberly, Lisette, Rebeca, Sofía y Roxana. Si me pueden ayudar, chicos, o si necesitan ayuda, me indican. Gracias, Kevin. Kimberly tiene dificultades haciendo el cambio. Veo su manita arriba. Sí, no sé si me puede repetir, por favor, cómo dijo que se podía hacer del celular. Claro. Gracias. En el teléfono, dele clic en participantes, donde le aparece la primera pantalla, donde está la primera pantalla, donde está mi pantallita ahorita, le da clic en participantes, usted se busca como usuario, le da clic sobre el usuario, y le va a aparecer a la parte donde levantó la mano, dice cambiar nombre. Ahí está, gracias. Sofía, serían las mismas indicaciones desde Android o desde iPhone. Siempre se puede hacer el cambio después, no hay ningún problema. Kenny me indica, porfa, si lo puede hacer. Gracias, Kimberly. Maestra. Ahorita estoy intentando cambiarle el nombre. Ok, me indica si necesita ayuda o si lo logra hacer. La ansiedad. Roxana, porfa, si me puede ayudar también con el nombre. Gracias, ya lo bueno, ya está. Nice. Ok, gracias. Thanks, everybody. Super, super nice. Solo. Eso pendiente con Kenny. All right. So, eso es parte de los requerimientos. El primero es siempre ingresar con nuestro nombre completo, ya que la clase se graba y nos exige InstaFort un número de 60 minutos de conexión diaria. Es decir, si usted se conecta con un nombre diferente, especialmente hay bastante Trinidad, hay bastante Sumar, puede que al momento del registro en Zoom no se lo grabe adecuadamente y su número, usted tal vez esté toda la clase, pero le van a aparecer 20 minutos, por ejemplo, o el conteo se vaya a alguien más. Entonces, please, les pedimos el nombre completo. La siguiente parte sería su camarita encendida. Cuando se conectaran, yo vi su cámara, so thank you so much for that. Es bien diferente ver, por ejemplo, que alguien está ahí, que está enfrente, a ver una pantalla en negro, que es como, bueno, y me dejó en visto, está o no está, or what's going on, right? So, la camarita, al igual que mi cámara, siempre la mantengo encendida por eso, you know, and la siguiente es minimizar el sonido ambiente lo más posible. Sabemos que a esta hora, pues, hay bastantes personas en nuestra casa. Si tenemos como la música, tal vez bajarle un poquito, o buscar una esquinita, un lugar en su casa que sea un poco más tranquila, o que el televisor esté un poco, you know, más suave para que usted escuche mejor, right? Y ya que vamos a participar bastante, para que los compañeros le logren escuchar mejor también. Y la última, pero no menos importante, que es la participación activa. Inglés se trata de esto, de socializar, de hablar, you know, de escuchar e intentar reproducir lo que yo estoy escuchando. Y si no participo, puede ser que, you know, somos casi 30, puede ser que digan, ay, nadie se fija si participo. Es cierto, pero usted sabe que no está participando. Usted se da cuenta que, ay, ahora no hablé, yo no, hoy no dije nada, solo escuché.
pero la participación es lo que nos va a hacer mejorar, hablar más rápido, saber si lo pronuncie bien o no, you know. Al inicio yo sé que da mucha pena, da miedo, pero guys, nadie se conoce, no nos conocemos, you know. Entonces es como la oportunidad de saltar esa barrera de inglés es difícil, de inglés me cuesta, de inglés nunca lo voy a aprender. Quitémonos esa parte de inglés es difícil, no lo es. Y ya van a ver que desde ahora vamos a empezar a practicar a little more. Vamos a comenzar a decir frasecitas, cositas, y se va a hacer mucho más fácil, right? So, sí les pido participación activa. Son 60 minutos lo que vamos a tener de grabación. So, les pido que nos quedemos desde el primer minuto hasta el finalizar la clase. Si tienen alguna dificultad con la conexión, escriban en el grupo, me escriben personalmente. Y ya les voy a comentar por qué. Let me just explain this why. Parte de los requisitos que este programa pide, you know, ya que es un programa totalmente gratis, es una beca que usted tiene desde este momento hasta que finalice, hasta que sea inglés avanzado, right, hasta que sea bilingüe. Parte de los requerimientos es que necesita entre 80% a 100% de la clase. Y no es como 20 minutos me voy a conectar, right, sino asistencia nos referimos al conteo de minuto a minuto. Zoom nos da el recuento de cuánto tiempo usted estuvo conectado, you know, si estuvo 10 minutos, 15, 20 minutos, y eso se va sumando. So necesitamos que el conteo final sea entre 80 a 100%, que sean 60 minutos todos los días, right? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino cumplir con la clase completa, es decir, de 9 a 10 de la noche. Se tomará como válida el escuchar presente y tener la cámara encendida. Si su cámara en la computadora no funciona, puede conectarse perfectamente desde el teléfono. A veces es mucho mejor. El inglés es más el internet es más estable y puede conectarse desde acá, you know. O pídale a alguien por una hora nada más utilizar el teléfono de alguien, porque si nos interesa saber que están ahí, you know, poder verlos. And vamos a tener grupos de práctica, entonces no es lo mismo que alguien esté ahí presente a que sea una cámara negra, you know, y sin saber quién está del otro lado, right? En este programa, lastimosamente, los permisos no son, no hay permisos, no tenemos autorización de brindarlos. Puede que hayan dificultades con el internet, como se me fue la luz, se me cayó, el internet me está dando problemas, you know, algo de fuerza mayor. Pero ya que tenemos entre 80 a 100% de asistencia, quizás puede faltar una vez máximo, you know, pero no más de ello, ya que el programa no lo permite. Por ejemplo, ustedes me ven acá, COVID positiva, you know, soy COVID positiva, pero el programa no me permite faltar, no me permite cancelar la clase. So, si les pido su ayuda con ello, you know, si en algún momento tienen alguna situación extrema, you know, escríbame, pero siempre se conecte, you know, podemos ver de qué manera tal vez apagamos la camarita un momento. Por ejemplo, veo que Sandra dice que la cámara no le funciona, pero esperemos que ya el día de mañana, you know, se mejore, pero yo veo que está acá. So, ese es el punto que debemos de completar el porcentaje de asistencia que nos piden, right? Eso es con respecto a la parte de asistencia. No sé si alguien tiene dudas, questions, anything. Todo claro por el momento. Okay, thank you. Yes, Raquel. Hola, Miss, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. Cuando se estaba pasando lista, yo no alcancé a escuchar aquí el audio. Y no dije presente, no sé si me salió válida mi asistencia el día de hoy. Probably I didn't. Pero tengo un par que yo no he estado todavía, estamos en proceso todavía. Normalmente tomamos asistencia al inicio o al final. Bueno, de hecho ambas, al inicio y al final, para que nadie se nos quede sin asistencia. So, gracias. Al finalizar le voy a volver a tomar, no se preocupen. No worries. Gracias. Uh-huh. You're welcome. Give me one second here. Okay. Now, ahora, con parte de las tareas y evaluaciones, el programa sí requiere un par de tareas y evaluaciones que completar. Al igual que la asistencia, necesitamos de un 80% en tareas, en exámenes, you know,
de 80 a 100% es ya una nota para pasar el módulo, right? Ya les voy a mostrar la plataforma, cómo ingresar, right? Qué es lo que van a encontrar y qué es lo que vamos a completar y dónde están los exámenes. Now, las tareas se encuentran y vamos a hacerlas justo después de cada clase. Lo más indicado es que lo hagamos, de hecho, antes de cada clase. De esa manera, cuando nosotros venimos, ya vimos el tema, ya tenemos una idea de qué se trata, right? Y ya podemos practicarlo un poco más. Nos tardamos menos tiempo en explicación y más tiempo en práctica. So, si les voy a pedir que con la plataforma ingresemos todos los días, completemos los ejercicios, que está, es bien práctica, la puede hacer desde el teléfono, no es necesario que ande con la computadora. Si usted tiene, por ejemplo, no sé, si el día martes es su día libre, usted perfectamente puede entrar y puede completar toda la sección 1 o toda la plataforma si usted quiere, no hay ningún problema. Entre antes la termine, pues mejor, y solo nos quedamos con la práctica, right? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas cada viernes a la medianoche. Nosotros semanalmente enviamos un registro y si le pedimos que al terminar la semana, pues terminamos las actividades, right? And, el material que vamos a utilizar está dentro de la plataforma, todo es descargable y estos cursos son... somos muy cuidadosos de derechos reservados, entonces por lo general no utilizamos material de terceros o que tenga algún tipo de derecho reservado como música, videos o algo así durante nuestra sesión. Claro, usted puede fuera de la sesión de clase buscar material extra, videos, libros, todo lo que aporte es bienvenido, right? So, esa es parte de las generalidades. Ahora, just a question. ¿Quiénes de ustedes son nuevos en Zoom? ¿Quiénes nunca habían tenido una clase, una reunión, una actividad en Zoom? ¿Pueden activar el micrófono o pueden escribirlo en el chat? Yo nunca había usado la plataforma. Ok, ¿había utilizado algo similar? ¿Google Meet? Sí, ese sí. Ok, ok, so no Zoom. ¿Los demás? ¿Alguien más es nuevo? ¿Es la primera vez que voy a utilizar Zoom? Yo primera vez. Ok, so Rose también. All right, good. Entonces vamos a ver algunas generalidades de Zoom. Zoom es bastante amigable en el sentido que nos aporta todo al, you know, en la mano here. Algunos elementos que Zoom tiene, ok, Pablo dice que también, en Kimberly también. All right. Si se fijan en esa pantallita de acá, Zoom tiene el primer botoncito que es de silencio. Automáticamente cuando usted entra, Zoom se lo va a apagar, right? Y el segundo, que es el botoncito de la cámara. So, este tendría que estar encendido para todos, right? Solo el botoncito de audio, let's say, para que ustedes puedan hablar, va a estar apagado. Si en algún momento se les queda encendido, igual yo se lo apago, no hay problema. Esto de acá es el número de participantes y acá, si está en el teléfono, usted puede levantar la mano. A veces, como somos 30, va a ser un poco difícil escucharlos. So, utilizamos esta opción. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Pueden levantar la mano? Si están en el teléfono, váyanse acá, participantes, y le dan la primera opción que dice levantar la mano. Si están en la computadora, en el menú dice dónde están los emojis, levantar la mano. Ahí está. Súper, súper. Sí, no es la primera vez que lo uso. Ya vi. Ok, nice. ¿Cómo bajo la mano? De la misma forma. Le dan clic siempre en levantar la mano, right? Y automáticamente se la va a bajar. So, that's the way it works. Ok. Super, super nice. All right. El siguiente elemento que tenemos en levantar, you know, este de acá, es... Creo que a mí me aparecen más elementos. Give me one second. Okay. So, el siguiente elemento que les aparece es el de grabación. El de ustedes no se va a activar, solamente that's for me. Y el tercero es como una carita de emoji. Como no tenemos aplausos, you know, no tenemos por el ruido and everything, normally no aplaudimos, pero que en emojis usted puede seleccionar como un like, un hands up, or claps or something, right? Entonces vamos a utilizar la parte de emojis here. Pretty much eso es lo que les va a aparecer
luego que vayamos a los grupos, les va a aparecer un botoncito más que dice grupos reducidos, algo que se llama breakout rooms, donde ya no me escuchan, sino que van con los compañeros, practican con ellos un momento y luego regresamos, pero lo vamos a hacer luego. Now, ¿qué más tiene Zoom? Tiene la parte de chat. En chat usted puede escribir donde dice enviar a, es para que todo el mundo lo vea, pero si tiene algo muy delicado, algo personal que lo quiere compartir solo conmigo, donde dice todos, usted puede escribir o puede seleccionar el nombre de la persona a la que usted le quiere mandar un mensaje y es de forma privada. So, puede, yo aparezco como inglés corporativo, pero si quiere, por ejemplo, enviarle un mensaje, no sé, a Verónica, so, busca a Verónica y el mensaje solamente lo puede ver ella. So, es parte del chat también que tenemos, right? And, y el botoncito de Ask for Help no les va a aparecer ahorita, sino que cuando vamos a los grupos van a ver ya no los 28 que estamos ahorita, sino les van a aparecer, por ejemplo, 3, 4, 5 personas. Y hay un botón de ayuda, un botoncito como de un signo de interrogación, donde vamos a presionar cuando necesiten que yo vaya a visitar su grupo, cuando tengan una pregunta. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita no les va a aparecer, that part. Creo que es de las funciones más importantes que Zoom tiene y de las que vamos a utilizar more often. Let me just move back here. Okay, guys, sorry, como mencioné anteriormente, ahora pues es nuestro primer día, right? So, quizá pueda hablar mucho, probably I'm gonna speak a lot, pero era necesario porque es parte de las generalidades de Instafor. Now, ay, qué bonito se ven con las cámaras encendidas. Okay, now I would like to know, guys, me gustaría, you know, escucharlos, me gustaría escuchar, tal vez no a todos por el tiempo, you know, nos va a comer acá el resto de 30 minutos que tenemos, but no sé si tengo algún voluntario, like, la razón por la que ingresaron a este curso, you know, qué es lo que esperan de él, las expectativas con respecto a este curso, o la razón por la que ustedes están aplicando at this moment. Jess Rivel. Hi, good evening. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Raúl y apliqué a inglés corporativo porque complementa lo que viene siendo mi formación académica y, bueno, a sacarle provecho para el campo laboral. Sé que es una parte fundamental para cualquier profesional y no me quiero quedar atrás con ello y espero aprender, mi conocimiento básicamente actualmente es muy bajo. Y espero aprender y terminar el curso los 15 meses, habiendo desarrollado todas las habilidades necesarias para ir superando cada módulo. ¿Usted ya había estudiado inglés antes? No. Ok, no de forma formal, pero me imagino que tampoco viene de cero, right? No, correcto. A la bachillerato, tercer ciclo. Bachillerato y la universidad también. Ok. Good. So thank you, Raúl. Anybody else? Leticia, tell us, Leticia. Hola, buenas noches. Pues mi expectativa principalmente es similar a la del compañero que acaba de hablar. Uh-huh. Es por lo mismo de que yo llevo en la universidad la licenciatura en mercado internacional y el inglés es un muy requerimiento para esa carrera. Uh-huh. Y quisiera aprender para que ya al finalizar de mi carrera tenga esa como base y que me ayude bastante. Eso más que todo es. ¿Cuántos ingleses ha llevado hasta ahorita? Ya saqué los 5, son 5. Ok. Thank you, Leticia. All right. So, yes, Marco. Bueno, la razón por la cual decidí, digamos, estar en este curso es para poder aprender inglés primeramente y poder tener mejores oportunidades laborales en un futuro. Y si se puede, ver si después de este curso puedo hacer un examen oficial tipo TOEFL o, no sé, un examen de Cambridge del C2 o algo por el estilo. Esas son las razones por las cuales decidí. ¿Ya había estudiado inglés antes?
Solo lo básico. Cuando dice lo básico, hablamos del verbo to be, colores, números. Sí, eso. Okay. Eso es. Ok, ok. Thank you. Rose. Hola, buenas noches. Hello, hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo estoy interesada en aprender inglés porque mis hijos también quieren hacer un curso de inglés, ¿verdad? Entonces no me quiero quedar atrás. Por eso es mi motivo. Ok. Rose, ¿había estudiado inglés antes? ¿O recientemente? No, solo las clases que nos daban cuando yo estudiaba. Estoy como a cero, por decirlo así. Creería que no a cero, solamente es de recordarse un poquito, ¿verdad? Solamente es de pues, sí, tal inglés, vez. Inglés como es este, bastante. I got it, I got it. Inglés es un proceso, guys. Normalmente nuestro cerebro se olvida de las cosas después de 4 o 5 meses. Si usted estudió antes de ese tiempo, probablemente se le ha olvidado por falta de uso, you know. Pero a medida que vayamos practicando un poquito más every single day, pues se van a empezar a recordar más cosas. Se van a recordar de números, de cosas, de vocabulary. El famoso verb to be, right? Así que no se preocupen, vamos a ir como paso a paso, pero sí les pido like su total compromiso con este proyecto, porque es un proyecto para ustedes, you know. Normalmente nosotros proveemos de las herramientas, del vocabulario guía, pero this is for you y para ustedes. Kimberly and then Rebecca. Muy buenas noches. Pues mi motivo principal pues es más que todo, como dicen, estar a la vanguardia, ¿verdad? Porque todos pues sabemos que lo que es el inglés pues es lo que más se utiliza en estos días y pues los que no lo hemos aprendido bien pues nos estamos quedando atrás. Y pues el inglés nos abre muchas puertas. Entonces creo que pues más que todo por eso lo hacemos todo, pues para estar más actualizados. All right. Gracias. Okay. Thank you, Rebecca. Tengan buenas noches. Es igual mi motivo o interés por aprender ese idioma es porque actualmente ya se está volviendo como un requisito también en nuestro currículum, ¿verdad? La mayoría de trabajo es casi fundamental aprender inglés y lo que es Excel y cosas así. Entonces, para mí, igual es un idioma que me gusta, solo que como no es nativo de nosotros, ¿verdad? El salvadoreño, entonces no lo podemos manejar, pero espero poder aprender bastante con ustedes. All right, thank you. Guys, I just got a question for you. Primero, ¿quiénes de ustedes trabajan? Porque creo que hay algunos que... Yo trabajo. Ok, háganme un favor. Levanten la mano quienes trabajan. Ok, puede ser here. Puede ser con la cámara o puede ser... Ok, veo 6 manitas acá. Les pregunto esto para también saber como qué tanto tiempo libre pueden tener, right? Qué tanto tiempo de práctica externo you can have. Okay, I see 7 hands. Somos 30. La mitad. So we're talking about half of you. Okay. Okay, okay. Thank you. You can lower your hand down. Okay. All right. So creo que la mayoría ha estudiado like inglés hace bastante tiempo, así que intentemos desempolvar little by little qué es lo que recordamos, right? Vamos a hacer a little exercise now y luego ya empezamos a practicar. So, les voy a pedir que tengan a la mano, si son de la vieja escuela como yo, un cuaderno, you know, y si no, pues puede ser un documento en Word o su teléfono, lo que a ustedes les funcione. Oh, yeah, I'm super old school. So, si necesitan un cuaderno, go get it, get a pen, get a pencil, all right? And if you are more techie, so you can open a Word or Excel document para que vayan guardando sus notas, your homework, new vocabulary,
y vayan dejando como track de lo que van aprendiendo en everything. So, vamos a hacer un pequeño ejercicio de vocabulario, más que todo de refreshing your vocabulary. And the first thing, guys, va a ser lo siguiente. Les voy a dar, I'm gonna give you 1 minute, all right? And in 1 minute, quiero que escriban todas las palabras que se recuerden en inglés, everything. But please, no me vayan a escribir los números del 1 al 20. Okay, just try to write down every single word you remember. From movies, you know, different colors, things, objects, everything you can. Todo lo que se recuerden en 30 segundos. Are you ready? Are you good? Yeah? Okay, perfect. So you got 30 seconds only. So go ahead, guys. Write them down. Ana, un minuto era, wait. I'm giving you 30 seconds. Okay, but you can go ahead. In seconds. Three, two, one. And time's over. Okay, everybody, time's over. Quick question. ¿Cuántas tienen? How many do you have? Seis. Okay, yo solo 7. Okay, 6, 7, 15, 15, okay, 13, 9, 18, all right. 16, okay, 15, okay, not that bad, all right. Can you name them? Pueden leerlas, can you read them? What do you have? Apple. Okay. Tomato. Okay. Pink. Okay. Blue. All right. Second. Okay. Flower. All right. Hip. Okay. Nose. All right. Hands. Mm-hmm. Finger. Okay. White. Okay. Parts of the body, colors. All right. Very good. What else? Who else? ¿A quién tenía 18? ¿Alguien tiene más de 18? Who has more than 18? Okay, who's got 18? I think somebody said 18. Yo lo tengo. Okay, what do you have? Tengo jump. Okay. Throw. Okay. Play, door, table, football, hair, eyes, perdón, mm-hmm. Oh, okay. Body, eyes, uh-huh. Eyes, body, foot, food, hand, chair, bedroom, mm-hmm. Dinner, breakfast, mirror, car. Oh, very good. That's a very nice list. Okay. Okay. Anybody else? Creo que alguien tenía 16. Who got 16? Let me just check. Oh, that was Kevin. So, Kevin, what do you have? Okay. Yeah. Table, book, bath, okay. Apple, desk, chair, computer, wall, travel, work, cable. Oh, that was good. That's a very nice list. Okay. Okay. So 15, 16. I think we got a good number. Para hacer un minuto y para que nuestro cerebro y no comience a despertar, I think that was a really good number. Okay, guys. Oh my God. Time is going like super quick. All right. Quick question. ¿Quién de ustedes ya revisó la plataforma? ¿Quién tiene acceso? Yo. Okay,
You can give me an emoji, guys, or you can raise your hand. That's okay. Okay, I got two, I got three, four, five. Okay, Paulo says not yet. Okay. Okay, that's okay. All right, guys. So vamos a darle un repaso super quick a la plataforma porque vamos a ver el material que vamos a utilizar, right? Al igual que el video que es de carácter diario. ¿Cómo vamos a entrar a la plataforma? Super, thank you. Gracias por las manitas. Ya pueden bajarlas. You can put it down. So la plataforma se va a entrar. Okay, ya entró. That's okay. So lo importante es que revisen que tienen acceso. Este es el link, right, para que puedan entrar a su plataforma. Entran con su correo con el que registraron. Y la contraseña genérica va a ser 12345. Si usted ya la cambió, pues ya es la nueva, right? But la primera is gonna be this one. Al ingresar, le va a aparecer esto. Algo bien importante. Si es la primera vez que usted entra, debe de darle clic. Deme, deme un segundo. Al momento de donde dice activar cuenta, usted le va a dar clic, entra su email, entra la contraseña, pero debe de ir al correo para confirmar que ya la creó. Si no va al correo a confirmarla, no le va a permitir ingresar. All right, so no se les olvide siempre, siempre revisar en su correo que ya tengan la confirmación donde le dan activar y ya funciona normalmente. Les van a aparecer estos cursos activados, Inglés Principiante Módulo 1. Le damos clic en continuar con el curso. Si no lo encuentran, le pueden dar acá, donde, en la parte derecha donde aparece cursos, and your name, para que ya les funcione. One second. All right. So, son, les aparecen las secciones acá. So you'll see your sections here. Okay, son cinco secciones las que vamos a trabajar durante todo el módulo. And ustedes pueden ir viendo también su progreso. Recordemos que necesitamos de 80 al 100% para pasarlo. El día de ahora, por ejemplo, iniciamos con la sección número 1 que dice It's nice to meet you. ¿Para qué me va a servir lo que está en la parte de arriba? Primero está su progreso. Cuando usted vaya completando los ejercicios, en el progreso usted puede ir visualizando cuánto le falta o cuánto tiene. Por ejemplo, completa toda la sección número 1, le va a aparecer Homework 1 y esto va a ir subiendo. Homework 2 y le va a ir subiendo. Estas hasta la número 5 le tiene que llegar donde dice acá 100%. Va a ver que el color le cambia también. Acá está la nota de los exámenes. Para que al finalizar usted llegue y acá pueda ir viendo si lleva 80, si lleva 70, qué tanto le falta en everything. Now, acá en las videoconferencias, nuestras conferencias son grabadas. So, todas les van a aparecer acá. Si igual le vamos a compartir la dirección de YouTube para que usted las pueda revisar. Right? Si hay algo que quiere volver a ver, que se le olvidó, you can come and check it here. Ahora, con la parte del manual, es el material que vamos a utilizar. Ese es el que aparece en mi futuro bilingüe con inglés corporativo y lo pueden encontrar acá. So, les voy a solicitar que you know, lo descarguen para, o si quieren entrar cada vez a la plataforma, no hay problema, lo pueden ver desde acá. So, le damos clic acá donde dice download y automáticamente se descarga el PDF. Y eso es lo que vamos a trabajar every single day. So, por ejemplo, el día de ahora, esto corresponde al material que ya está dentro de las tareas. El día de ahora tenemos este tema que dice It's nice to meet you, que ya lo vamos a revisar y ya lo vamos a escuchar también, so you can get familiar with this. Si todavía no lo han descargado, les recomiendo que lo hagan, you know, para que lo tengan a la mano. Si lo quieren imprimir, no hay problema, you can do it. Y si lo quieren tener solo en el teléfono o en la tablet, it's okay, that's totally fine. Now, ¿qué es lo que me va a subir la nota dentro de la plataforma? Entramos a la sección número 1. So we come here. Today, tomorrow,
wait, it's kind of slow, so hold on. Wait, it's taking forever now. Okay, there it is. So, esta sección número uno está dividida en el objetivo. The objective for today's class is to be able to greet and introduce yourself utilizando el verbo be. El segundo que aparece es un video, right? Siempre está estructurado así. Y luego, si se fijan, lleva un símbolo diferente. Las que le van a agregar nota a su plataforma son las que llevan este lapicito donde dice knowledge check. Entonces vengo a los knowledge check y lo voy a ir completando. So para el día de ahora vamos a completar el primero que dice use the possessive, donde nos vamos a tener que recordar un poquito de los posesivos, my, your, his or her, para poder completarlo. So si se fijan ya está creado para que usted solamente diga, por ejemplo, his, or my, or him, or etc. Y eso es todo. Y cuando complete el ejercicio, en la parte de abajo se le activa el que dice enviar. Le da clic en enviar para que le capture en la plataforma la nota y eso es todo. So, por ejemplo, en toda la sección 1 hay 1, 2, 3, 4. Solamente hay 4 knowledge check y eso es lo que ustedes vamos a completar. De hecho, esta semana vamos a completar los primeros dos. La sección 1.0 y la sección 2.0. We're going to be completing two. Guys, no sé si tienen questions, doubts. ¿Alguien ya la revisó? ¿Alguien ya la completó? ¿Anything? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Yo tengo una pregunta. Sería la sección 1 y 2, estaríamos viendo esta semana, que sería que tendríamos hasta el día viernes a la medianoche para tener registrada lo que es la respuesta, ¿verdad? Yeah, that's correct. Number 1 and number 2. De acuerdo, gracias. Para la siguiente sí, solamente es una, es la 1 y la 2 porque son la introducción. Entonces están bien cortitas, es como nice to meet you, pero como ustedes ya se lo saben, no les va a costar. Los colores, guys, los números, el alfabeto. Son cosas que ustedes ya se recuerdan, solo es para que hagamos un poquito de memoria. Por eso es que es la 1 y la 2. Ya a partir de la siguiente sección, vamos una por semana. Pero claro, si usted quiere avanzar con el resto, no hay problema. You can do it. So, tenemos un par de minutitos ahora. Vamos a empezar con el video number 1. Lo más indicado es que usted siempre lo vea en su casa antes de iniciar la clase. No después, ¿verdad? Sino antes. Que complete las actividades antes para que no se quede más tiempo después de la TSP, right? So here we have this first video that is called My Name is Jennifer Miller. So vamos solamente a escuchar parte de la explicación, parte de la conversación too, y luego la practicamos. And give me one second here. Let me just make it bigger. Hi everyone, in this class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, guys, so the videos are super short. Pretty much, this is part of the video number 1, all right? And now let's go ahead and let's practice this. Vamos a escucharlo una vez más. Let's listen to this one more time. And repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many. You may access this audio program as many times. Give me just a second. Let me rewind that so we can see the conversation. And to meet you too.
Okay, there we go. Okay, so this is like conversation one. So me presento con alguien. I'm going to introduce myself, right? So guys, vamos a repetirlo. Hi, my name is. Solamente repitamos este pedacito. Hi, my name is. 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 Okay, one more time. No. Hi, my name is. Let's hi. Do it. Hi, my name is. Hi, my name is. We have delay. Okay. Okay. Hi, my name is. Miss Julia. All right. So, una consulta. Yeah. Is my name is or my name is? Actually, that is what we're going to check right now. Okay. So, normally, a pesar que se escribe separado, we don't pronounce it this way. Lo pronunciamos todo junto. So the first part is, hi, my name is. Hi, my name is. Hi, my name is Julia. No se escucha el cambio, no se escucha el corte. So Nelson, what's your name? Hi, my name is. Creo que se me quedó Nelson. Okay, let me go with... Excuse me. Oh, it's okay, that's fine. Hi, my name is... Complétalo. Hi, my name is Nelson. Hi, my name is Nelson. Okay, that's good. So Marco, let's go. Hi, ahead. My name is... Okay, hi, my name is Marco. Mm-hmm. Sounds good. Leticia, let's go with you. Hi, my name is Leticia. Okay, very nice. The second part that it says here, it's nice to meet you. Like, gusto de conocerte, right? It's nice to meet you. But very interesting. La siguiente persona responde con lo mismo y le agregamos tú. También un gusto de conocerlo. So nice to meet you too. And the last part, it says, I'm sorry, what's your last name again? My name is Julia. My last name is Arsenio. So, what's your last name again? All right. Let me just say this. Lo voy a leer one time. Y luego ustedes me ayudan in a little conversation. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. So, first name, Jennifer. Last name, Miller, all right? Now, necesito dos voluntarios. I need two volunteers. Levanten la mano, porfa, para que sea más fácil. So it can be a little bit faster. Okay, Raúl and Sandra. Raúl va a tomar la parte de Michael, pero vamos a eliminar la información de Michael y háganlo con su información real. And Sandra, same thing. Usted va a ser Jennifer here. Pero ya no como I am Jennifer Miller, sino I am Sandra, right? That's okay. All right, guys. So whenever you're ready, so set, action, go. Hi, my name is Raúl Fuentes. I am Sandra Cuadra. It's nice to meet you, Sandra. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Cuadra. Hey, cool, sounds nice. Thank you guys, very good. Como no hay emojis, I mean, no hay aplausos, I'm gonna give you some emojis. Okay, thank you. I need two volunteers. Creo que vi la mano de Raúl here. Thank you, Nancy. Okay, Nancy and Marco. So Nancy, vamos con la parte de Michael, and Marco, vamos con la parte de Jennifer. Again, real information. Okay. Hi, my name is Marco Quijano. Nancy Resino. It's nice to meet you, Nancy. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Pete Resino. Oh, cool. That sounds nice. Okay. Very nice intonation. Muy buena intonación, guys. Sounds really good. All right, I see two more hands. Okay,
Rose, let me go with you to take the part of Michael, and Paola, you can be Jennifer. So, cuando estén listas, Rose. Hi, my name is Rose. Paola. I'm Paola Parada. It's my name is Ju. Here, it's nice to meet you. It's nice to be you. Nice to meet you too. Nice to meet you. I know. I am sorry. I am sorry, why, what, your last name. Last name. It's Parada. All right, cool, thank you. Thank you guys. And the last two, I have Kenny and I have Rosemary. So Kenny, you can take the part of Michael, and Rosemary, you can take the part of Jennifer. Hi, my name is Kenny Rivera. I am Rosemary Ramirez. Nice to meet you, Rosemary. Nice to meet you too. I'm sorry, what you last name again? It's Ramirez. Oh, very nice. Okay. Sounds super, super good. Okay. Thank you, guys. And I'm sorry. Tiene la manita arriba. My first volunteers tomorrow, I promise. Solo le voy a cerrar el micrófono un momentito here. Okay. Okay, guys. As you see, el tiempo se nos fue. Time flew like crazy. Okay. So, ese programa se trata de eso. Today, de hecho, hablé más de lo que hablo normally. Because it's more like, tenemos un video, we have a little conversation, tenemos preguntas y luego tenemos mucha práctica. So today creo que escuché alrededor de 10 personas. Hopefully tomorrow podemos escuchar a las 30. Creo que algunos compañeros se nos unieron ya, like almost at the end, but I see you, tenemos 31. Good, tenemos full house, amazing. Super, super nice. So, les voy a tomar asistencia solamente one more time, all right, para tener ya la asistencia de todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el día de mañana? Ahora fue más ver un poquito de la generalidad de InstaForp, las políticas sobre la asistencia, las notas. Mañana ya comenzamos, guys, full practice weekend. Normalmente yo no hablo tanto español, I speak more English, así que vamos a intentar ahorita irnos como un 50-50 probably, de tal manera que terminando este módulo ya sea más un 75-25, right? Que sea más inglés, menos español, al igual que las indicaciones. La traducción no se las recomiendo, probablemente en algún momento digan teacher hable más español, pero el problema es que nuestro oído se acostumbra, you know, y no nos obligamos a hacer ese saltito de entender más inglés. Entonces, that's why vamos a comenzar 50-50. Van a ver que con el tiempo las indicaciones ustedes las va a agarrar en el aire. No necesito traducirla, sino es algo que, ah, ya sé lo que están haciendo, you know. O creo que es esto, y de eso se trata. Les recomiendo descargar algún diccionario o algún traductor para que les sea más fácil desde el teléfono buscar una palabra que no la sepan. And siempre hay algo nuevo, you know, that we learn. So, tengan a la mano un cuaderno, un lapicito, o si es la computadora, ténganlo abierto para ir guardando información y para que sea más fácil, right? So, guys, solo les tomo asistencia. Give me just a second. Let me open it up. Y solo me regalan confirmation, please. Les voy a tomar solo a los que me dijeron, a los que no pude tomar el control al inicio. So, I got Jennifer Martínez. Present. Gracias. Kevin Hernández. Present.
There we go. Thank you. Kimberly Fuentes. Present. Thank you. Lady Sarai. Presente. Thank you. ¿Cómo se lee su nombre? Ladies. Ladies. Sí, les, ladies. Ladies. No, María de Los Ángeles Guerra. María is not here. Okay. Pablo Cornejo, creo que Pablo sí lo vi por ahí. Por ahí. Present. Thank you. Déjame see. Paola Parada. No, I got Paola. Wait. Karen, Raquel Llanes. Present. Thank you. Rosemary. Present. Thank you. Roxana Marroquín. Roxana. She's not there. Trinidad de Mercedes. Trinidad. Teresa, Rosemary, Trinidad. I don't see Trinidad. Wait. Hola, mi nombre es Trinidad Sofía, pero no sé si aparece otra Trinidad. Yeah, I got Trinidad. Ah, ok, mi solo, hágame un favor antes que nos vayamos, ayúdeme con su nombre completo, please, para evitar confusión de nombre. Uh-huh. Aparece como Rosas. ¿Sabe cómo cambiar el nombre acá en Zoom? No. Ok, denme un segundo. Si no, puede que tengamos dificultades al final con el conteo. Ladies, lo mismo. Si me puede ayudar cambiando su nombre. That would be nice. Let me see. ¿Quién más me parece? En Omar Flores. Omar, si sabe cómo cambiar su nombre, me hace el favor de cambiarlo, please, para que le parezca su nombre completo. Porque creo que tengo varios Omares, please. So, I'm gonna do it here. ¿Cuál es su segundo nombre? Alfredo. Alfredo. So, Omar Alfredo Flores. Only Flores. Mozo Flores. Okay, that's Mozo. All right. Mozo Flores. Okay, there we go. Okay, guys, amazing. So, solamente las mismas indicaciones para el día de mañana. Cuando nos conectamos, please, revisemos que nuestro nombre esté completo. And si ya lo dejan guardado el link, you know, como en favoritos o algo así, solamente le dan clic, ya no lo están buscando. Y el acceso también. And, y la camarita encendida, please. Espero mañana ya poder ver. Creo que Sandra tenía dificultades with the camera. So hopefully tomorrow we can have your tarea para el día de mañana, guys. Porque es súper de gratis. Okay. So la tarea es bastante fácil. Solo les voy a pedir que hagamos un repaso, right, de algunas palabras que recordemos. So, vamos a hacer lo siguiente. We're gonna do the following. No les voy a pedir que investiguen un tema or anything. Solamente que escriban, right, 10 jobs, right, lo que ustedes se recuerden, pero que se recuerden, right, 10 empleos, 10 jobs. 10 verbs, cualquier verbo que se recuerden, comer, dormir, anything, pero que ustedes se recuerden sin buscarlo en el diccionario. And 10 adjectives. Y 10 adjetivos. Los adjetivos son aquellas palabras que me dicen, por ejemplo, descripción física: alto, bajito, rellenito, inteligente, sonriente, o personalidad también: enojado, triste, feliz, all of them. Solamente esas 10. 10 jobs, 10 verbs, and 10 adjectives. But please, cosas que ustedes se recuerden. No vayan al diccionario a buscarlas, sino intenten hacer memoria. Si realmente no se recuerdan, entonces sí búsquenlos, right? But pretty much that's it. Solo escríbanlos para que ustedes ya se empiecen a recordar little by little. And los practicamos mañana. Sorry about the time. ¿Alguna duda antes de irnos? Or are we good? No, ninguna. Ay, yo sí tengo una, perdón. Díganos. Y eso de los objetivos y los trabajos, ¿lo vamos a hacer ahí, aquí en la computadora o en el cuaderno? Esa tarea
es para ustedes. So pretty much no es que me la vayan a entregar o no es que me vayan a... la vamos a practicar, pero el detalle es que nos recordemos nosotros, right? Que hagamos memoria. La vamos a escribir y luego en la clase la vamos a decir. Escríbalas bueno. Para ustedes. Ajá, no la vas a subir, ni nada. No worries. Bueno, gracias. Okay, guys. Nice to meet you. Nos vemos el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow. Have a good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.